Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos en Twitter, por seguirnos en Instagram, @gerenciaparatodos. Por cierto, recordando nuestra primera publicación de prensa en septiembre del año 2010, con esto comenzamos. Vamos a cumplir 6 años de actividades en una plataforma multimedia. Y a propósito de emprendimientos, hoy vamos a conversar con el licenciado Edwin Ojeda, quien es director de Emprende IESA. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Quisiera que comenzáramos por explicar cuál es la misión de Emprende IESA, cómo puede ayudar esta iniciativa a los emprendedores en Venezuela. Emprende es la propuesta de IESA para formación de emprendedores a nivel nacional o internacional. Es una plataforma online y hasta la fecha tenemos más de 800 emprendedores formados con esta plataforma. ¿Por qué decidieron hacerla de manera online? De manera online porque primero abarata el costo del adiestramiento y nos permite tener un alcance a nivel nacional e internacional. Y muchos emprendedores piensan para invertir en su educación. Entonces, esa plataforma online aminora los costos. Aquí siempre decimos que el primer emprendimiento es el educativo. Es la primera inversión que debe realizar un emprendedor. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes y sobre todo los emprendedores o quienes quieren convertirse en emprendedores en Emprende IESA? Bien, la experiencia ha sido bastante satisfactoria. Hemos tenido emprendedores venezolanos que luego de hacer Emprende han escalado posiciones, por decirlo de alguna forma, dentro de las organizaciones que forman el ecosistema nacional del emprendimiento. Tenemos emprendedores que gracias a Emprende han llegado a la Academia Guaira o han llegado a concursos internacionales en Boston, por ejemplo. También tenemos casos de emprendedores venezolanos que viven en Irlanda o que viven en Dubái y que han hecho Emprende y que eso les ha permitido fortalecer sus emprendimientos en esos países. Interesante porque a veces la gente y los emprendedores se desaniman por problemas económicos o ambiente de crisis económica. ¿Cuál ha sido la experiencia de Emprende aún en las circunstancias más difíciles? Mira, si bien es cierto que el ambiente de crisis económica es algo que nos afecta a todos, también tenemos que reconocer que la fortaleza del emprendedor está en reconocer sus, valga la redundancia, fortalezas, sus debilidades, de analizarse él mismo. Y Emprende le permite a esos emprendedores analizarse. También es interesante esa plataforma como una manera de intercambiar conocimientos, porque es como un tanque de pensamiento al final, ¿no? Que permite a cualquier emprendedor aprovechar la experiencia del otro. Siempre y cuando los emprendedores estén dispuestos a compartir sus iniciativas, a compartir sus ideas, esa, como tú dices, es un tanque de pensamiento. Que lo importante aquí es el networking, es que Edwin Ojeda comparta y se apoye en el emprendimiento de Rafael. Interesante. Bueno, queremos tenerte nuevamente aquí en Gerencia para Todos para continuar compartiendo precisamente esta información, de modo que las personas que están en sus casas, quieren emprender, quieren tener ingresos adicionales, puedan hacerlo con éxito. Muchas gracias, Edwin, por acompañarnos. Esto es Gerencia para Todos.